Ayer bebí mucho, ¿sabes? Bebí mucho y bebí mucha cerveza y no sé, me caí tirado, me caí de tirado en el Sandy Shores. Perdón, joder, ¿cómo estoy, tío? Esta puta resaca me tiene loco. A ver, me quedé tirado en el Yellow, tío, en el santuario, ¿sabes? Y, tío, no tengo el coche, sé que está en garaje central, lo sé, que está allí, tío, y no está, no hay taxistas, tío, y no sé, no sabía a quién acudir y dije, mira. Yo sé que la ley, tío, hay un código de la ley vuestra, tío, que dice que si un ciudadano está tirado, tío, en medio de la carretera y no tiene forma de acudir, tío, tiene que llamar a la policía y por eso lo dice, tío. ¿Qué tal, tío? ¿Qué dices, tío? Joder, qué soneca, ¿eh? Menuda. Tengo la cabeza como un bombo. Madre mía. Tanto para arriba y tanto para abajo. Joder, y despertarse ahí con este sol, tío. Es la hostia. Por eso me he bajado aquí, porque arriba, con el sol que haces, una parrilla que te cagas. Sí, tío, claro, ahí arriba. ¿En qué he conocido al último gitano? Ah, sí, al rubio, tío. Al rubio, sí, al Paco. Ah, hostia, sí. Sí, que ya me ha dicho que sospechabas de ellos, ¿no? Sí, tío, no sé. Más que sospechas, son energías, tío. Ya. No, no que sea racista. Porque de hecho a ti te tengo un aprecio que te cagas si eres negro como el betún. Gracias, tío. Pero no sé. Hay algo que esconden. Sí, ¿verdad? Conmigo son muy cordiales, no tengo queja. Ya, no, Pero sí. no sé. Me huele. Ya, tío. Cosas turbias. Sí, tío. Y oye, ¿y los moteros?
¿Qué piensas de ellos? No, eso es buena gente, tío. Es. ¿Verdad que sí? Sí, tío, estos son la leche. Hay una frase que me gustó mucho que dijiste cuando estuvimos hablando, la relación que tenemos tú y yo, ¿Sí? de la energía. Sí, tío. Pues muy parecido, tío. Sí. Además, te digo una cosa, los moteros serán como tú quieras que sean, pero hostia, fieles, la hostia. Sí, que son fieles, tío, es verdad. Y Es son una buena puta gente, tío. religión, o sea, ellos no son moteros porque sí, eso es una puta religión, es una forma de vivir la que tienen. Sí, tío. Ahora no le toquen los cojones, Es verdad. porque son una puta familia, o sea, si tocas el pelo a uno, ya sabes que tiene la familia detrás. Ese es el único cuidado que hay que tener, o sea, respeto, solamente respeto. Sí, tío. La verdad es que yo por ellos podría ir a la cárcel, tío. La verdad. Así es como lo siento, tío. Y por ti también. Mutuo es el sentimiento. Gracias, tío. Pero por nadie más, ojo. Para mí en la Biblia, el perfil bajo. Eso es ser inteligente, tío. Es lo que pienso yo. Bueno, pues yo siempre me muevo así. A mí el perfil bajo no es que me lo haya enseñado nadie, pero es que es la mejor manera para estar tranquilo. Porque allí en Dallas yo me quedé huérfano pronto. Con 16 años me quedé sin padre y sin madre. Estuve mendigueando por Dallas. Esta historia solamente la saben tres personas y ahora va a ser tú la cuarta. Estuve mendigueando pues un año y medio o así. Y una banda del barrio que me conocía desde crío me cogió, digamos que en sus brazos. Porque digamos que no es que me obligaran a hacer cosas, pero como que me invitaban a hacerlas y parece que yo le tenía que agradecer el mundo entero porque me estaban dando un cobijo, me daban comida. Pero tú piensas que yo tuve que asaltar, robar a las tiendas de barrio a las que iba yo siempre de toda la vida. Sí, tío. Sí. Joder. Me obligaban. Bueno, me obligaban de la manera que te he dicho. Oye, Maverick, tío. La comida que tú te comes, eso se tiene que costear de alguna manera. Y era como que yo me sentía obligado a devolverle el favor. Uno de la banda, que se llamaba Anthony, planeó un golpe fuerte. Entre él y yo solamente. Queríamos coger pasta en abundancia para salir por patas de Dallas. Anda. Coño, Arrieros. espérate. Hola, buenas. Buenas, Buenas. caballeros. ¿Qué tal? ¿Cómo lo guardia? Muy bien. ¿Qué tal, Maverick? Hombre, Draganov, ¿cómo se encuentra? Ya sabía yo que te iba a encontrar aquí. Hombre, ¿y dónde no? ¿Qué tal, Aquí, señores? tranquilo, Aquí tío. para ver si te sano un poquito. Ah, muy bien, joder, claro. Voy a La entrar un ciudad tesa momento un al poco. baño, ¿sí? Claro, tío. Perfecto. Cuidado donde apunta, que estás limpio. Que yo me lo veo ahí contra la pistola, la porra, el taser. No hay Tendita más hueco para bonito. la colica y al final se pone todo esturreado. No, verdad, verdad. Aquí va para allá al baño, no ve la que tengo liada. Nada, Y qué porque va. hace un rato la limpiadora pasa por aquí y lo ha dejado todo como, vamos, después de comer en el baño. ¿Y qué ha ocurrido para que tengan ese estrés? Nada, simplemente trabajo y mucho trabajo. ¿Qué ustedes que vivís por aquí? Nosotros, no, yo por lo menos de aquí para allá. No, este es mi santuario y bueno, no soy el Sí, único, ¿verdad, Maverick, tío? este es el santuario. Y Es. aquí no se profana. Quizás es mi segunda casa, ¿no? Esta. Bueno, yo creo que Creo que eso sí. esta es nuestra primera casa.
Sí, es verdad, es la única casa, Esta es la correcto. primera casa. La segunda es donde dormimos, pero aquí pasamos la mayor parte del tiempo. Sí, tío. Está bien. Aparte, el norte es un sitio tranquilo y la verdad que Sí, se yo está duermo bien para allí, la ciudad. mira, allí. Allí duermo. ¿En el coche? Sí. Y está la Perdón. vivienda cara en esta ciudad. Sí, que no sé qué pasa con los moteles. Bah, paso de movidas. Bueno, a veces duermo en la playa también. Ahí, al lado del coche, pero duermo en la playa. Es un buen sitio también. Sí, tío. A mí hasta no hace mucho el jefe de la madera me dejaba dormir allí en el recinto. Sí, tío, pero. Pero se le fue la tuerca y me echó. Me Sí, dijo tío. que esto no era, que no era un motel, decía. Joder. Yo, por ejemplo, duermo en comisaría. ¿Comisaría duermes tú? Hostia. ¿Y no te sabes el sarpullido? No, la verdad es que no. Coño, pero allí tienen calefacción, ya está de puta madre. Una tele, seguro que tienen, tío. Ya, pero yo qué sé, con tanta placa ahí colocada, no sé si yo no Y dormiría a a gusto. veces, Hombre, te puede agobiar porque tu tiempo de descanso es el trabajo también, como se suele decir. Pero un poco. Ya te Claro, tío. digo, todo el día encerrado allí, macho. Madre mía. Aprende de Draganov, hombre. Y no se van a echar un paseillo, ponen las sirenas, le dan caña al coche. Nadie les puede decir nada, tío. ¿Qué cojones? Claro, Draganov, por ejemplo, se tira todo el día en la oficina con las teclas y el ordenador. Y dale. ¿A que sí, Draganov? Sí. Es el que mejor se lo monta. Cobra de policía en la oficina. No sabía eso de Draganov, que te pasaba todo el día en la oficina. Di que no, que se está cachondeando aquí el señor Maverick. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para tener ese puesto, Draganov? ¿Qué hay que estudiar? Hostia, pues currárselo mucho. Ya te digo. No, pero te lo montas bien, ¿eh? En invierno con la calefacción, en verano con el aire Ya ves. acondicionado. No, sí, la verdad que sí, que por comodidad allí no te va a faltar. A ver, tío. Además, la nueva que tiene un montón de plantas allí, que hay zona de descanso y todo. Buenas Ahí no hay problema. vistas. Ahí yo, ahí en comisaría pasé yo una noche. Ah, sí. Sí, Pero en lo que la pasa es que luego se parte convirtieron en seis mala. meses. Ah, vale. Ah, Ya vaya. entiendo. Le cogí el Pues gustillo. es la comisaría que está cerca de la playa, ¿no? Sí. Sí. ¿Van mucho allí en la comisaría? Solemos, ¿dónde más nos solemos mover en esa comisaría? Más que en la otra. Ajá. La otra simplemente la utilizamos para cuando algún compañero tiene que cambiar con patrulla o algo, que no lo dejan allí los oficiales de allí. Ajá. Ah, vale. Nada, es lógico, claro. Y aquí en el norte tenéis otra, ¿no? O eso no repercute a vosotros, eso lo lleva el sheriff. No, eso también es nuestra. También es vuestra, joder, macho. Bueno, Os da nuestra, es una, del coño, sheriff, y nos la pero quedamos si el le cuchillo, pedimos la algo, decoramos a nos nuestro ayuda, gusto. básicamente. Digamos que nos ayudamos. Ecut, Dime, que nos tío. deje la del Día norte, la 4. comisaría del norte para nosotros. Joder, ya te digo, ya iba a ser yo aquí el sheriff, tío. Lo que pasa es que me dijo ahí Afirmo, en mi un. Me dijo caso, un compañero digamos de que yo ellos no sé, ahora que mismo tengo el que. sheriff estaba enfermito y que entonces que no. No, pero Pobrillo. si yo a ti no te veo con una estrella en el Exactamente lo mismo, pecho, 30. Kut. Lo digo, el recinto nos lo quedamos nosotros, luego hacemos obras y decoramos. Ah, eso sí, montaría una sala de conciertos ahí, me cago en la leche. Claro, tío, a ti que te mola todo el tema de la música. Joder, pues Sí, menuda tío. fiesta se puede hacer ahí arriba. Me subía ya a tocar la guitarra, tío, ¿Y no todas has las noches, tío. pensado en pedirle al ayuntamiento algún permiso para tocar alguna noche o algún día Pues la verdad que tengo que puntual? hacerlo, tío. Sí, tienes razón, tío. Lo dijo más gente, tío. También me lo dijo ahí Maverick, tío, pero. La cabeza, tío. El tequila, tío, el tequila, en el escenario el tequila, tío. Todo se me olvida, tío. Todo se me olvida. Mil cosas en la cabeza. Todo el día pensando, tío. Todo el puto día pensando, tío. Todo el día. Y claro, al final se olvidan siempre las cosas que son divertidas, tío. La verdad es que sí, muchas veces te preocupa más por lo que te pone la cabeza a 100 que por divertirte uno mismo, eso es verdad. Claro, tío. Mira, yo trabajo de leñador, tío. Te puedes imaginar. Tablas, tablas. Que si corta esta tabla, que si pega esta tabla, que si empaqueta la tabla, que si no sé qué. Y luego el jefe, oye, cut, tío, apúrate, no sé qué. Joder, qué pesado, tío. Déjame en paz. Y así todo el día. Todo el día así, tío. En fin.
Vosotros todo el día con la cantidad de menudos que personajes que hay por ahí por la ciudad. Pues sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que Personaje hay mucho. sí. Claro, llamaste porque estabas en paletos, sin coche. Era él, qué buena. Joder, pues mil gracias, tío. Nada, hombre, paso está. Joder, tío. Ya ves, tío. Como menos mal, tío. Mira, me pillé un pedo de la hostia, tío, ayer. Ayer estaba con vosotros, ¿te acuerdas, Maverick? Sí, que me acuerdo. Pues estaba aquí con vosotros, tío. Empecé a privar, no sé qué pasó, tío. Bueno, me fui pa aquí, para allá. Solo recuerdo imágenes sueltas, tío. Sí, estabas un Entonces. poquito tocado. Sí, tío. Y nada, tío. Me desperté, tío, ahí atrás. Allá. Por ahí atrás, tío. Y lo siguiente fue ir corriendo hasta la comisaría. Y le dije ahí a la limpiadora: tía, ¿pero qué pasa? ¿Aquí no hay maderos o qué? Y bueno, ya me explicó la gente que los del sheriff no están, porque el sheriff está pachucho. Yo sé usar los verbos. La gente no presta, tío. No presta. Vivimos en un mundo que la Bueno, gente no presta, tío. si dialogas como tienes que dialogar, seguro que te lo dejan, hombre. Vamos a tener que irnos ya, Adriano. Sí. Pues bueno, chicos, encantado, ¿vale? Hasta Que os luego, vaya que tengan buen bien. servicio. Muchas gracias. Buena tarde, hasta luego. Igualmente. La única pega que tienes, ¿sabes cuál es? Sí, tío. Es que Dime. son maderos. Claro, tío, exactamente, tío. Es que está esa dualidad de siempre, tío. Ahí. Dices, joder, son buena gente. Y piensas, tío, están haciendo su trabajo. Pero son maderos, tío. Tú tienes otro truco para subir ahí, ¿eh? Hostia, es que justamente arriba y justamente enfrente tienes un pequeño salto que te agarra rápido. Luego te lo enseño. Pues sí, ya me dirás cuál es, tío. Que yo ahí por la escalera a Hay un veces, tío. escaloncillo ahí que te hace subirte ahí a lo alto el porche. Joder, es que yo a veces, tío, con la escalera esa me cago en la leche, tío. Bueno, pues nada, tío. Yo tengo que contarte algo, tío. Pero no se lo puedo decir a nadie, tío. Ya sabes que conmigo puedes confiar. Claro, el tema es que alguien me dijo que no lo dijera, pero sinceramente, tío, te considero mi mejor amigo, tío, ahora mismo. Antes de que sigas, no quiero que te sientas obligado a contarme nada si te han dicho que no cuentes nada, ¿eh? Puto Maverick. Me voy al puto gimnasio a ver si desestreso un poco, joder.